Durante la presentación de la alianza entre Di Mayor y Rappi, el presidente de la entidad dio a conocer su preocupación por el nivel del arbitraje colombiano en la Liga Águila, especialmente tras los errores en la fecha 12. Jorge Enrique Vélez aseguró que ya manifestó su molestia ante la comisión arbitral y quiere que pronto haya una mejora. «Yo estoy más preocupado que ustedes, los periodistas, y también molesto. Además, hay una gran molestia de todos los presidentes de los equipos. En la federación se ha dado toda la capacitación para los árbitros colombianos. Ayer tuve la reunión con miembros de la comisión arbitral y la verdad les vamos a exigir resultados. Esto no puede ser que se esté haciendo todos los esfuerzos por parte de los equipos. Tuvimos dos fechas buenas, pero la última fue aterradora y yo no voy a esconder la preocupación que tengo. La verdad le he pedido a la comisión arbitral, como presidente de la Dimayor, que tome las medidas que tenga que tomar. Ellos son un ente autónomo, pero por parte de la Dimayor ya le erradicamos la molestia», afirmó el directivo. Ante el tema de la inclusión del VAR en el FPC, Vélez cree que ya es inminente su llegada ante los errores reiterativos de los árbitros y que afectan el marcador de los juegos. «Creo que los árbitros tienen que hacer la reflexión, porque no es tema de capacitación. Hoy, por ejemplo, hay gente para el tema del VAR en Doha, preparándose en esto. Todos los días se me ratifica a mí que tenemos que montar el VAR en Colombia, no nos queda otra posibilidad. Yo entiendo que uno se puede equivocar, pero me preocupa que hay varios árbitros que se han vuelto constantes en las equivocaciones y algo está pasando con ellos. Puede que se les acabó el ciclo o tienen un problema personal. Pero no puede ser que se afecte el trabajo de un equipo y el resultado de un partido por errores que a veces son elementales», aseguró. Finalmente, la profesionalización es un tema que el presidente de la Dimayor está dispuesto a negociar, pero frente al nivel actual cree que no es el momento. «El tema de profesionalización lo estamos trabajando. Pero también tiene que haber voluntad por parte de ellos. Les he dicho a los árbitros, ustedes creen que con lo que está pasando los profesionalizamos. Esto tiene que ser de lado y lado. También les he dicho, voy a ponerles un espejo en los camerinos, para que al final de los partidos se miren y piense qué hicieron», concluyó. A la situación actual, por los constantes errores, se suman las denuncias hechas hace unas semanas por varios ex-árbitros por casos de abuso y acoso laboral. Punto. Además, solamente un juez colombiano estará en el Mundial SV20 de Polonia y seis en la Copa América 2019.